Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la sesión número 29 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 12:30, damos por iniciada esta sesión, por lo cual le solicito a la regidora Betty que si me hace favor de tomar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadano Ramón González González. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Le informo, presidente, que hay presentes 5 de 7 ediles. Por lo tanto, hay quórum. Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ello tomemos. Por lo tanto, le solicito, por favor, la lectura del orden del día. Con su permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número JAC 456/2023, suscrito por el ciudadano Rodolfo Martín Rodríguez, jefe de actividades culturales, donde solicita se autorice el pago de los premios en sus diferentes categorías de los concursos realizados para los festejos del Día de Muertos en las delegaciones de Capilla de Guadalupe, San José de Gracia, Capilla de Milpillas, Tecomatlán de Guerrero, Pegueros y Mezcala de los Romeros, llevados a cabo a partir del día 31 de diciembre al 2 de noviembre del año en curso, con la asignación de los recursos para que cada una de las delegaciones, la cantidad de 3.500 pesos moneda nacional. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. ¿Es cuánto? Gracias. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, les pido que levanten su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. De la misma manera, le doy la bienvenida a Rodolfo Martín Rodríguez, jefe de actividades culturales. Bienvenido. Gracias. Muy bien, seguimos con el punto número 3, por favor. Punto número 3, mediante el oficio número JAC 456/2023, suscrito por el ciudadano Rodolfo Martín Rodríguez, jefe de actividades culturales, solicita se autorice el pago de los premios en sus diferentes categorías de los concursos realizados para los festejos del Día de Muertos en las delegaciones de Capilla de Guadalupe, San José de Gracia, Capilla de Milpillas, Tecomatlán de Guerrero, Pegueros y Mezcala de los Romeros, llevados a cabo a partir del 31 de octubre al 2 de noviembre del año en curso, con la asignación del recurso para cada una de las delegaciones, la cantidad de 3.500 pesos, moneda nacional. ¿Es cuánto? Gracias. Este punto lo solicita el jefe de actividades culturales para que podamos autorizar que se haga el pago de diferentes concursos que se realizaron en varias delegaciones. Contamos con partida presupuestal ya establecida, solamente sería la autorización, y de la misma manera me gustaría cederle el uso de la voz al jefe de actividades para que nos platique un poquito qué concurso se realizó en cada delegación y cuál fue la dinámica. Si lo ven a bien, favor de levantar su mano para dar el uso de la voz. Gracias. Adelante. Bien, gracias, regidora. Bien, primero darles a conocer que se realizaron concursos con motivo de los festejos del Día de Muertos en cada una de las delegaciones, en donde se les dio la opción a cada una de las delegaciones elegir qué concurso y en qué sentido se distribuían el recurso del cual estamos solicitando sea cubierto por la partida presupuestal también mencionada en un momento. Bien, en San José de Gracia se hizo un concurso de dibujo de 2 categorías, de infantil y en edad adolescente. En Capilla de Milpillas se hizo un concurso de altares, concurso de calaveras literarias y concurso de
Catrinas y Catrines. En Capilla de Guadalupe se hizo un concurso de Catrinas y Catrines y en la delegación de Tecomatlán se hizo un concurso de Catrinas y Catrines en dos categorías, y de adultos y niños, y también un concurso de altares. En la delegación de Pegueros se hizo un concurso de Catrinas y Catrines a la mejor caracterización, y en Mezcala se hizo un concurso de altares del Día de Muertos. Después de que les doy a conocer el tema de cada una de las delegaciones, les hago de su conocimiento en esta segunda parte que si se solicita la aprobación de 3.500 pesos para premios de cada una de las categorías y de los concursos hechos en las delegaciones. En la delegación de San José de Gracia se está solicitando un pago del primer lugar de 800 pesos, el segundo lugar de 500 y el tercer lugar de 300 pesos. En la categoría de 12 a 18, el primer lugar de 1.000 pesos, el segundo lugar de 600 y el tercer lugar de 300 pesos, dando como total 3.500 pesos. En la capilla de delegación en la capilla de Milpillas, delegación, el concurso de altares tiene en la categoría de altares el primer lugar 1.500, categoría de calaveras, primer lugar 500 pesos, categoría de catrinas y catrines 1.500 pesos, dando un total de 3.500 pesos. En la delegación de Capilla de Guadalupe, el concurso de catrinas y catrines en la categoría de catrinas y catrines con un primer lugar de 3.500 pesos, premio único y en la categoría. En la delegación de Tecomatlán de Guerrero, el concurso de catrinas y catrines y altares, se premió el primer lugar con 1.000 pesos, el segundo lugar con 500, el tercer lugar con 500, en la categoría de catrinas y catrines para niños, la premiación fue de 1.000 pesos y el primer lugar y segundo lugar 500 pesos. La delegación de Pegueros, el concurso de catrinas y catrines de mejor caracterización, en la categoría de catrinas y catrines fueron 2.000 pesos para el primer lugar y 1.500 pesos para el segundo lugar. En la delegación de Mezcala, el concurso de altares de muertos, categoría de altar de muertos, se asignó 2.000 pesos para el primer lugar, 1.000 pesos para el segundo y 500 pesos para el tercero. Y de igual manera, hacer de su conocimiento que hay una partida presupuestal, la cual es la 382 de gastos de orden social y cultural, y la fuente de financiamiento es la 10123. Anexo también igual, para hacer de su conocimiento, las convocatorias con las bases de cada uno de los concursos, respectivamente de cada delegación. Muy bien, muchas gracias por la información. No sé si tengan alguna duda o comentario respecto a la información expuesta y lo mencionado. Adelante. Gracias. Bueno, yo más que duda, comentario, me tocó estar de cerca en uno de estos concursos. El hecho de que haya una convocatoria donde hay un premio económico, si ustedes quieren simbólico, las vuelve muy atractivas, y me tocó ver algo que normalmente no se ve, que la convocatoria participaron tanto escuelas de iniciativa pública como de iniciativa privada. Hubo mucha participación de las escuelas en el concurso y también tuvieron muchos espectadores. En ese concurso estuvieron mucha gente por ahí viendo las catrinas y los catrines. Son eventos muy bonitos que unen los pueblos y que sobre todo reviven las culturas mexicanas. Yo, bueno, tengo algo de tiempo dando clases en preparatoria, y si hablamos de preparatoria, hace 10 años casi no recordaban el 2 de noviembre, pero sí el 31 de octubre, y hoy es todo lo contrario. Los jóvenes se enfocan en vestirse de catrines, catrinas, y en resaltar esto del 2 de noviembre, y todo esto nos ayuda a prevalecerlo. Yo pues agradecer al jefe de festividades que sale de cabecera municipal, apoya a las delegaciones, y pues dejamos un precedente y que se siga continuando con esto. ¿Es cuando? Gracias. Adelante, regidor. Sí, gracias. Buenas tardes. Nada más para preguntarle al jefe de actividades, Actividades culturales. ¿Cuál fue si hubo mucha aceptación por parte de la gente en estos concursos? O sea, ya nos dijiste los premios, pero para saber
Sí, me imagino que en Capilla Guadalupe fue mucha la presencia, no sé si en Pegueros, en San José y los demás fue igual, para que nos des una breve reseña. Sí, de hecho, una de las cosas que hemos pretendido en la jefatura es no inventar el hilo negro. Hay actividades que ya de por sí se dan sin el aliciente, como así lo dice la regidora Mireya. Esto del fomento de la tradición del 2 de noviembre ya se venía dando, y apoyar, o sea, darle un plus al tema del apoyo a este tipo de actividades, pues claro que les da mayor realce, más cuando de por puro gusto las personas arman este tipo de actividades, y así igual darle el realce con un premio simbólico, significativo, o sea, tampoco no, quizás se gastaron más en papel picado que lo que les dimos, pues, pero de alguna manera es una forma de darle un empujón más a esto que ya se estaba haciendo. Entonces, la intención siempre es ver cuál es la necesidad sentida, o sea, si ya se está organizando la gente para hacer concursos o hacer actividades como este es el tema de los altares, las catrinas y demás, es aportar o a unirnos a este esfuerzo, ¿no? Hacer sinergia. Entonces, todas las delegaciones, gracias a Dios, hemos tenido desde que lanzamos la convocatoria para cada una de las delegaciones con respecto al recurso que se les iba a aportar, hubo mucho interés de parte de los delegados y los promotores culturales, y claro, pues las personas en la población en general tienen muy buena aceptación. Gracias. Muchas gracias. Adelante, regidora. Buenas tardes a todas y todos. Primero, jefe, felicitarle por la promoción de la cultura fuera de la cabecera municipal. Lo he dicho y cada vez que tenga la oportunidad lo voy a repetir. El fortalecimiento de las actividades culturales, deportivas y educativas me parece la apuesta, al menos de manera personal, es donde creo que yo está la apuesta. Nada más tengo una duda en cuanto a las convocatorias que nos anexa dentro de aquí el expediente. Por ejemplo, Capilla de Guadalupe tuvo, o en su convocatoria dice que la premiación del primer lugar es de 3.500, que es lo que se está apoyando o se pretende aprobar en este momento. Preguntar de dónde, si la misma delegación es quien va a aportar para el segundo y tercer lugar, en el caso de Capilla de Guadalupe, con los otros 4.000 pesos, y también en el caso de Tecomatlán hay una disparidad, una diferencia, pues no una disparidad, más bien una diferencia en la premiación que excede los 3.500. Preguntar nada más si este recurso sale, sí, de las partidas de las delegaciones. De hecho, por ejemplo, Mezcala de los Romero, en Mezcala se hicieron concursos en todos los sentidos, nada más le apoyamos en uno porque el recurso pues no les ha alcanzado para más. En Mezcala se organizó adorno de calaveras literarias, adorno de altares en el panteón, altares de muertos y el concurso de catrinas. La única, la condición es, el recurso te tiene que alcanzar para uno de los concursos. Si tú vas a hacer más concursos, pues el recurso ya no hay disponibilidad de recurso para todo. De hecho, el delegado de Mezcala, bien vivo, al principio dice, yo ya tengo 7 concursos. Dame todo el recurso a mí. No, pues no se puede. Entonces estuvimos ahí en la búsqueda de ser equitativos, y ellos decían, pues bueno, si ya me dices 3.000, yo me encargo por iniciativa de buscar patrocinadores, buscar colaboradores, y fue la manera en que ellos subsanaron esos otros premios. Pues. Gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante. Yo quiero felicitar a Rodo por este acercamiento con los delegados. Muchas de las veces no tomamos en cuenta las delegaciones en las actividades que se dan aquí en la cabecera. Yo te quiero felicitar en específico. Me tocó ver las publicaciones del delegado de Mezcala, que estuvo insistiendo con la ciudadanía para que hubiera participación, y sí la tuvo. Sí. Me tocó ver con él, estar cerquita, y la gente está muy contenta. Sí. Entonces, pues felicidades por todo el trabajo. Gracias, regidora. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Si lo ven a bien autorizar este punto, a favor de levantarlo su mano. Y gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes, y darle la bienvenida al regidor licenciado Ramos.
Muy bien, seguimos con el punto número 4, por favor. Punto número 4, puntos varios. De mi parte no hay punto varios, si alguien tiene algún punto varios. Es nada más un... No sería punto varios, sería un punto nada más para conocimiento. Las esculturas que están de madera por la calle Hidalgo, están en pésimas condiciones, creo que están todas fracturadas y están apolilladas. La que está enfrente del museo tiene un pie que parece que tiene gangrena, ya está desbaratándose. No se le ha dado mantenimiento, me imagino que ese tipo, a esas obras. No sé si sería conveniente que por parte de esta comisión se le mandara un oficio a la directora de Cultura para que hiciera un estudio de cuánto cuesta la reparación de esas esculturas, o si es viable, pues. Y si en su momento es así, porque es un ingreso a la ciudad, o sea, es la que va al centro, ¿no? Entonces, unas están apolilladas, otras están despintadas, otras están fracturadas. Sería cosa de darles otra remozada, pues. Que se haga un estudio, no sé si con cada uno de los artistas que en su momento fueron quienes las tallaron, o uno diferente, pues, pero sí que se haga algo sobre esas esculturas, que en sí no están mal, pero ahorita por el deterioro del agua, o sea, el aire y todo eso, se ven, ni están pintadas, están, tú dije, deterioradas. Entonces no sé si sería conveniente mandarle un oficio o algo a la directora de Cultura para ver si tiene recursos para una reparación de ese tipo, de esas esculturas de madera. Es cuanto. Gracias. Sí, cuente con ello, regidor. Le hacemos llegar un oficio a la directora de Cultura. Igual ver la posibilidad, si por medio del comité se ha apoyado muchas personas para que han hecho mantenimiento algunas cosas, si puede incluir ahí, tenemos perfectamente dónde, cómo hacerlo. Es correcto. Gracias. ¿Algún otro comentario, Duda? Muy bien. Seguimos con el punto número 5, por favor. Punto número 5, clausura. Muy bien. Siendo las 12:47 minutos, damos por clausurada la sesión número 29 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias por acompañarnos y que pasen excelente tarde.